El tramo 5 del Tren Maya, que correrá de Cancún a Tulum, en Quintana Roo, ha provocado una lluvia de amparos, quejas y denuncias. Su construcción y trayecto pasa por la segunda selva tropical más importante de América y afecta el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo. Esta es la Cueva Garra de Jaguar, ubicada en la selva Pamul, en Playa del Carmen. Será una de las tantas cuevas impactadas por el Tren Maya, de acuerdo con un estudio del espeleólogo Peter Sprouse, quien advierte que se corre el riesgo de un colapso catastrófico y daños en un antiguo altar maya. El sistema Garra de Jaguar es una de las cuevas secas más largas de Quintana Roo, con 46 kilómetros de extensión. Aquí se han encontrado vestigios prehispánicos y una variedad de fauna en peligro de extinción, como el jaguar, la anguila ciega y el pez dama blanca. Los sistemas de cuevas que van de selva adentro hacia la costa están siendo estrangulados por el Tren Maya. Es como una trampa mortal para estas poblaciones de fauna silvestre, porque tal vez vamos a hablar de una extinción regional para muchas especies. Además de la fauna, una preocupación de los especialistas es el tipo de suelo: poroso, frágil, similar al de la cueva Garra de Jaguar, en donde hubo colapsos provocados por la misma naturaleza. Los trabajadores ya han tenido a su paso cuevas como esta, la avispa enojada, que tiene 3 kilómetros de longitud. Si hay un grupo de especialistas que conoce la vulnerabilidad del suelo por el que pasará el Tren Maya, es el de los buzos. Muchas veces vamos buceando en ciertas zonas y nos empieza a caer del techo lo que llamamos percolación. El simple toque de nuestras burbujas tocando con el techo hace a veces que se caigan pedazos grandes de roca o de sedimentación. Este es un ejemplo de pilotes en el agua y de la contaminación que provocan pequeñas obras en Quintana Roo. Este otro es un ejemplo de lo que se escucha en el agua cuando trabaja una máquina en la superficie. Los expertos opinan que esto sucederá con la construcción del Tren Maya, pero el impacto será devastador. Quintana Roo cuenta con grandes sistemas de agua que corren de oeste a este, pero la actual ruta del Tren Maya cortará de norte a sur. En marzo de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al tramo 5 del tren, que tendrá 121 kilómetros de doble vía de Cancún a Tulum. El tramo norte está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sur a cargo de Grupo México y Acciona. La ruta, de acuerdo con los pobladores, se ha modificado 4 veces. Un año después del banderazo, en marzo pasado, se presentaron al menos 30 denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Por ejemplo, esta denuncia advierte un desmonte ilegal, además del daño grave a la biodiversidad y el peligro que enfrentan más de 1.257 especies de flora y fauna silvestre. También se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y al menos se han interpuesto 4 amparos para frenar el tramo 5. La prisa que tenemos nosotros es tal vez la misma prisa que tiene quien está devastando esto. Nuestra prisa es evitarlo, y evitarlo hasta no conocer los estudios, hasta no conocer las implicaciones. Ante la devastación, los activistas buscan que se modifique de nuevo la ruta del tramo 5, como sucedió en Campeche. Guadalupe Cáceres es integrante del colectivo Tres Barrios, conformado por los barrios de Santa Lucía, Ermita y Camino Real en la capital de Campeche. En 2019, los vecinos se juntaron para evitar que el gobierno los desalojara ante la construcción del tramo 2 del tren que irá de Escárcega a Calquiní. Es un proceso largo, doloroso, abrumador. Muchas veces, te juro que me he puesto a llorar. No sabes para dónde jalar y, sobre todo, una cerrazón por parte del gobierno. Presidencia nunca hizo un proyecto ni tuvo comunicación con nosotros. Nosotros no somos invasores como lo trataron a ellos. La incertidumbre es tal que ese colectivo no retirará ninguna medida legal, aunque el gobierno haya anunciado que por estos amparos tuvo que modificar la ruta del tren. Nos visibilizamos, o al menos alguien se percató de que existíamos.
o que al menos éramos la piedrita cabrona que estaba ahí en el zapato y que molestaba a chica, pero cómo jodé, ¿sí? Y ahí estamos. Y seguimos, ahora sí que seguimos, porque esta lucha no ha terminado.